por un mejor futuro. ¿Qué futuro nos espera? A nosotros, los agricultores. Mi nombre es Fabián Andrés Beltrán Cadena. Tan solo tengo 20 años. Tengo 4 obreros. Soy cultivador de piña. Yo sí sé qué es cultivar una piña. Sé que es un Richie, sé que es un Pipo, sé que es una pareja y sé que es una gruesa. Es triste y doloroso que no nos apoyen a nosotros, los jóvenes, los agricultores. Si usted va a nuestras veredas, somos pocos los jóvenes que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña. Pocos los campesinos que vemos. Bajé a Centro Bastos, demasiado regalada, no hago ni para recoger la inversión. Entonces, prefiero regalársela a mi pueblo de Lebrija. Prefiero regalársela. Quiero regalárselo a otro man allá. Que uno se esmera por 2 años. 2 años para venir a ir a regalarle la cosecha a otros. Eso me parece injusto. ¿En dónde? ¿En dónde, señor alcalde? ¿A dónde va a llevar a la juventud agricultora? Yo soy agricultor. El insumo cada día más caro. Digan que capital piñera. Cuando no sabe ni qué se le invierte una piña. Yo sí lo sé, si quieres me pregúntame. El logo es que una piña. El logo una piña, ¿qué saben de piña? Tristemente, no saben qué, cuánto tiempo, qué le tiene que invertir a una piña. Es triste que hoy tenga que regalar mi cosecha porque ni siquiera recojo la inversión. Entonces, el insumo caro. Y si un joven sale, de una vez lo maltratan. Que si se queda callado, ese sí dejémoslo quieto. Pero si alza la bandera y al amor que tiene por su patria, a ese es el que le dan feo. Los malandres le dicen malandro. ¿Cuál malandro? Hoy iba contento, dice que porque no iba a pagar peaje. Cuando, y hoy va a quedar un poquito más. Cuando llego a Centro Bastos, aparte de eso, ya voy a perder la plata. Prefiero ir a regalarle mi cultivo, mis piñas, a gente que lo necesita, a que ir regalándole tanto intermediario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pueblo de Brigenses? ¿Hasta cuándo vamos a apoyar a un joven agricultor? O sea, es triste y doloroso que si un joven sale, mañana amanece muerto. ¿Por qué no sale el campesino? Porque lo tienen de miedo. Le inculcaron primero el miedo que un diálogo y a decir, bueno, pasa esto y esto. ¿En dónde están las dificultades? ¿Qué ha hecho para que nuestra piña se exporte? Esta piña está pintona, esta piña aguanta. Si no le echan de tren, bien se puede exportar. Esta piña no, como en este caso, está madura, sin de tren, aguantando la cosecha porque está muy barata. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Esto es pareja, pero en este caso, como se me maduró mucho, porque la piña estaba muy barata, ya es esto, madura. ¿Y qué es madura? Más barata, pero la piña está grande. Lo único que tiene es un ojo dañado. Señor alcalde, ¿sí sabía eso? Es bueno que lo sepa cuando vea este video. Triste. ¿Cómo no? A esta piña no nos alcanza ni recoger lo que invertimos nosotros los agricultores. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo va a decir que va a apoyar al campesino? ¿Cuándo lo va a apoyar, señor alcalde? No está. El insumo no está. Nunca está. No entiendo. Sí, la verdad. El insumo cada día más caro. ¿Y cuándo nos van a ayudar a nosotros? Ahora, dice que va a sacar un préstamo para seguir endeudando al pueblo. Si nosotros los jóvenes estamos en pérdida, ¿cómo vamos a ir a pagar el impuesto? Es ilógico. ¿Cómo vamos a ir a pagar el impuesto de nuestras fincas si estamos perdiendo plata con la piña? ¿Dónde está la ayuda? Apenas no hacemos ni lo invertir. Lo que interesa es subir y darte más al impuesto para acabarnos de matar. Eso es lo que quieren. No entiendo. Soy estudiante de la UTS, quinto semestre, también. No entiendo por qué al campesino lo siguen así. Toqué las puertas, fui profesor,
en mi momento, por decirlo así, porque era un principiante, no tenía todos los conocimientos. Le di clase a niños de la Guada, niños del Oso, niños del Santero, que yo regalaba mi tiempo, mi trabajo, para darle clase a esos niños. Pero como ellos no tenían, quizás, ni para darme 2,000 pesitos, o me daba lástima cobrarles, no, seguí con mi cultivo de piña. Ahora, ni una cosa ni la otra, ni el cultivo de piña, ni poderles brindar conocimientos a mis niños de las veredas, que es lógico y los entiendo, que no quieren seguir estudiando ni quieren seguir haciendo nada algunos. ¿Por qué? Cuando vinimos acá en campaña, no me da pena decirlo, tengo fotos y tengo también medallas donde quedamos campeones en un campeonato que hizo el señor alcalde Relámpago. Quedamos campeones, esperábamos que a los niños les brindaran apoyo, más que si un balón les regalaran, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, nos siguen ignorando y hoy la cosecha barata, los insumos más caros, me parece lo triste, lo más triste que puede ver. ¿Cuándo vamos a despertar? Entonces, hoy mi acto es, por favor hagan una fila, que yo les voy a regalar de una piñita.